El día de hoy ha finalizado este programa dentro de las actividades de cantonización del concurso de oratoria. Instituciones educativas llegaron hasta el Coliseo para entregar el conocimiento, sobre todo haciendo mención la historia del Cantón Puerto López, la historia antigua y la actual. Lo cierto es que ellos, como estudiantes, pues el conocimiento, sobre todo con ayuda de los profesores, han servido para estar presente el día de hoy en esta oratoria. Vamos a conversar, por acá tenemos al historiador Manavita, para ver si nos ayuda, por acá mi estimado abogado. Como parte del jurado calificador, se entregó una calificación acorde a las características que se dijo en este concurso de oratoria. Indudablemente, se calificaron tres aspectos que fueron fundamentales. El primero es el contenido del tema, de lo que se iba a tratar acerca de la historia ancestral de Puerto López y de su historia actual. El segundo son las expresiones corporales de cada uno de los participantes en cuanto a su expresividad, en cuanto a su manifestación corporal. Y el tercero, que es la expresión oral, la forma en que se desenvuelve y se expresa su dicción y su sintaxis, que es lo fundamental. ¿Cómo usted analiza esta participación de todos los estudiantes? Me parece que hubo una buena preparación. Son estudiantes que, aparte de tener sus propias cualidades positivas en la oratoria, se demuestra que se prepararon a conciencia y que todos merecieron un primer lugar, pero que hay que ser siempre ubicar en una puntuación que permita definir un ganador. Bueno, ¿qué es lo que usted recomendaría a futuro? Para los profesores, los propios estudiantes, ¿no? Más que todo el contenido, la historia de Puerto López, que hay que llevarlo adelante, señor. Ahondar en el conocimiento de nuestra historia es fundamental. Saber de dónde procedemos, saber quiénes somos, saber qué es lo que tenemos, con qué contamos. Para allí, de esa realidad de la que nos embargamos, entonces saber cómo vamos a trabajar en beneficio del desarrollo en nuestro cantón. Ok, muchísimas gracias, mi abogado, por su participación el día de hoy en este concurso de oratoria. Vamos a ver si conversamos con el vicealcalde del Cantón Puerto López, quien también fue parte del jurado calificador. Hoy se ha cumplido con una nueva fase, una fase más dentro del cronograma de cantonización, como ese concurso de oratoria. ¿Se ha cumplido con esto, señor? Yo quiero agradecer profundamente la participación de los estudiantes, la colaboración de los profesores, de los diferentes rectores, de las unidades educativas. Realmente nos llena de satisfacción. Hemos tenido la participación de 8 estudiantes, 3 varones y 5 mujeres. Indudablemente que esto nos alienta a seguir. Los hemos capacitado, les hemos entregado información importante y vamos a seguir, porque la idea es que estos chicos se preparen rotundamente para que ellos sean nuestros sucesores. Los conocimientos no pueden llevarse a la tumba, los conocimientos tienen que transmitirse. Por eso personalmente he estado realizando la capacitación a los estudiantes, transmitiéndoles lo poco que he aprendido en lo largo de todos estos años, para que ellos se esfuercen y demuestren que sí tenemos valores de oratoria aquí en nuestra ciudad. Enhorabuena, ha habido un alto nivel de competitividad, tenían que ganar los mejores, y las mejores exposiciones han sido del Provincia de Manabí y del Colegio Cultura Machalilla. Bueno, los temas que se manejaron también sobre la historia de... Bueno, vea, estamos tratando de reinvestigar la historia. Y la historia es que tenemos que aclarar ciertos conceptos que siempre nos han metido en la cabeza. La cultura manteña como tal nunca existió. Lo que existió fue una cultura denominada cancebí. Pero cuando llegaron los españoles, nos trajeron otra forma de ser, ocultaron cada uno de nuestros detalles, nuestra forma de ser, las tradiciones, la cultura misma, y nos pusieron, nos chantaron un nombre, manteños, y se llaman manteños. Entonces, no es verdad. Se ha investigado, se ha realizado una investigación muy profunda con la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, y hoy por hoy tenemos la denominación de que todo este territorio se llamó ancestralmente cancebí. Están los testimonios específicos, están las verificaciones hechas. Lo que pasa es que aquí ha habido una tergiversación. La cultura, la verdad de la historia es relativa. La verdad absoluta no existe en la oratoria porque se cuenta por personas. Y esas personas tienen su creencia, tienen sus propios conceptos, tienen su propio yo interior. De tal manera que muchas veces se tergiversan o se sesga
la opinión y eso nos va creando una cultura o un concepto diferente de lo que existió acá. Bueno, se está concretando esa verdadera historia, pero de ahí para allá nos queda que difundirla, transmitirla para que conozca la verdadera. Por supuesto que sí. Y en eso nosotros como Consejo Municipal vamos a plasmar de que Puerto López sea denominado Cantón Puerto López, Territorio Ancestral de Canseví. Ese es el nombre que se le va a agregar a la historia del Cantón Puerto López, plasmado en una ordenanza, y esa ordenanza va a ser conocida, debatida, sensibilizada con la población para posteriormente en la Asamblea Nacional realizar que se haga un... no que el cambio al nombre del cantón, sino que se anexe Cantón Puerto López, creado el 31 de agosto de 1994, Territorio Ancestral de Canseví. Correcto, muchísimas gracias entonces, vice, por su información. Así es que, queridos televidentes, así es la cosa. Nosotros vamos aprendiendo también a raíz de estas participaciones y los estudiantes también aprenden. Eso es la verdadera historia, la que nos asiste a este hermoso cantón como es Puerto López. Con esto regresamos a estudio con cámara de Víctor Lino, Guillermo Santiana, Puerto López TV.